Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Fue muy rápido, lo saqué con mis manos. Anaí cuenta cómo fue traer a su bebé que se adelantó. La reconocida actriz mexicana y ex integrante del grupo de rock RBD, Anaí Puente, suele compartir con sus casi 7 millones de seguidores de sus redes sociales, los momentos más emotivos de su vida. Desde que se casó con el político mexicano Manuel Velasco Cuello en el año 2015, y dio a luz a su pequeño Manuelito, hace 3 años, muchos se mantenían expectantes por si la actriz se atrevería a hacerle otro pedido a la cigüeña. Y el pasado 2 de febrero, comunicaba al mundo una de sus grandes alegrías, la llegada de su segundo bebé, Emiliano. Bienvenido Emiliano. 2 de febrero de 2020 las 11:37 p.m. Se nos adelantó un poquito. 37 semanas. Pero gracias a Dios estamos perfectamente los dos. Fue un parto hermoso. Ya les contaré con detalles todo. Por ahora darle gracias infinitas a Dios. Y a todos ustedes por ponernos en sus oraciones y mandarnos tanto cariño, escribió la cantante. Así que en un episodio de sus podcasts, ¿están ahí? Dio exhaustivos detalles de cómo fue la llegada del pequeño, que han conmovido a más de una. Dijo que todo fue inesperado y que el parto se adelantó. Contó su surrealista experiencia al ser ella quien con sus propias manos se sacó al bebé. Salió de verdad muy rápido. Sale medio cuerpo del bebé, de la cintura para arriba y me dice, el doctor, ¿quieres sacar a tu bebé? Ni lo pensé, recordó la actriz de 36 años. Yo con mis manitas saqué a mi bebé y lo puse en mis brazos, es que les cuento esto y no les puedo explicar la emoción que me da el recordar ese momento, no se me va a olvidar nunca en mi vida, agregó emocionada. Lo puse en mis brazos, en mi pecho, obviamente al lado mío el pediatra lo revisó todo, y, me dijo tranquila, tu bebé está perfecto, no te lo tengo que quitar, abrázalo. Entonces mi bebito en mis brazos se empezó a calmar, a dejar de llorar con mi calor, con mis besos. Su papá cortó el cordón umbilical con muchos nervios, pero lo cortó, continuó la cantante. Además, confesó que su esposo está tan feliz que le dijo que por qué no se arriesgaban a intentar otro niño. Ante lo que Anaí repuso, aquí me quedo, soy feliz con 2 niños, benditos sean, les voy a dar lo mejor de mí el resto de mi vida y me siento completa, plena, ya hecha, concluyó. Comparte con tus amigos la dulce experiencia de esta madre con la llegada poco usual de su bebé. Definitivamente, no hay nada tan grandioso como traer al mundo a un hijo en medio de un hogar lleno de amor y bendiciones. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.